Shalom, hermanos, y bienvenidos a su programa Perlas de la Torá, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Soy la Morá Mariela Pérez Rosas. El día de hoy estamos trayendo otras las porciones del libro Shemot, ya estamos del libro de Éxodo, ya estamos cerca de terminar este libro, este Sefer Shemot tan importante, de verdad, porque tiene tantas cosas, no solamente la salida de los hijos de Israel, cuando el Eterno de verdad los saca con mano fuerte y brazo extendido, y como le da las instrucciones, la Torá, y cómo hacer el tabernáculo, y en fin, muchas otras leyes, Torot. Bueno, ahí encontramos también los Meshpatim, los Edut, muchos de los mandamientos del Eterno. Y esta porción es muy importante. El día de hoy vamos a estudiar la Parashat Tetzaveh y también esta tiene una enseñanza muy profunda para nosotros, porque nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, como siempre yo les digo, a conectar las escrituras. Si bien es cierto, el Brit Hadashah es el pacto renovado, pero de verdad nos muestra todo, todo, o sea, está basado en lo que es el primer pacto. Entonces, ahí en realidad no es que no hay nada cambiado, sino que en realidad es una continuación. Ya estaba profetizado la renovación del pacto, en fin, todo, todo, todo estaba en las escrituras, porque la Torah de por sí es un libro profético. Y sobre todo, mientras más vamos al principio, como Bereshit, es más profético todavía. Por eso que encontramos en Isaías 46:10 que dice, el Eterno ha revelado el fin desde el principio, de Reshit, del principio. Y por eso que mientras más al principio estamos, más revelación encontramos. Pero es nuestra tarea poder escudriñar y buscar todos esos misterios, todos esos mensajes que la Torá nos ha dejado para nosotros. Porque eso es lo que hace un buen estudiante, un buen talmid de Yeshua, una buena talmidá de Yeshua. Investiga, escudriña. Eso es lo que es la palabra, es un tesoro y a nosotros nos toca poder de verdad encontrar esos tesoros preciosos y sobre todo entender que toda la Torá habla de nuestro amado Mashiach. Bueno, antes de empezar, vamos a, como siempre, hacer nuestra oración para el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torá. Beshem Yeshua Mishiheinu, amén ve amén. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, amén ve amén. Bueno, como dije, tenemos nuestra porción para Parashat Tetzaveh. Ahí les voy a poner toda la pantalla para que vean, porque acá estamos viendo acá las personas trayendo telas, porque casualmente lo que vamos a aprender el día de hoy es acerca sobre las vestiduras de los sacerdotes. Y como sabrán, pues, amados hermanos, esto tiene una enseñanza profética. Tenemos que entender qué significan las vestiduras en la mentalidad hebrea. Tantas cosas que hay para nosotros que, de verdad, por la falta de conocimiento que tenemos de nuestras raíces, no entendemos de verdad el mensaje de las escrituras. Así que vamos a empezar nuestra porción del día de hoy. Voy a leer, como dije, la porción en realidad empieza en el capítulo 27, pero yo la enseñanza de hoy día la voy a traer del capítulo 28 de Shemot, es decir, del libro de Éxodo 28, y voy a leer del verso 1 al verso 15. Y la palabra del Eterno dice: De entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, para que Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón para honra y esplendor. Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, Jojma, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva en el sacerdocio. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Utilizarán para ello el oro, el azul, el púrpura, el carmesí, el torsal de lino fino, y como obra de artífice harán de efod de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Tendrá dos hombreras unidas a sus dos extremos que se entrelazarán. Y la banda del efod que está por encima será de su misma labor, del mismo material, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Luego tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis de sus nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Como obra de escultor, con grabaduras de sello, grabarás las 12 piedras con las que los nombres de los hijos de Israel. La harás alrededor con engaste de oro. Y pondrás aquellas dos piedras sobre las hombreras del efod como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará su
nombre sobre sus dos hombros, como memorial en presencia de Yahweh. Harás engaste de oro y dos cadenas de oro puro, las harás como cordones trenzados, obra de trenzado, y pondrás las cadenas trenzadas en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio, el Hoshen Mishpat, es lo que es la palabra ahí, dice obra de artífice, como la obra del efod lo harás, de oro, azul, púrpura, carmesí, dorsal de lino fino lo fabricarás. Bueno, y continúa dando mucho más instrucciones sobre las vestiduras. Pero bueno, yo quise de verdad solamente llegar hasta aquí, porque de verdad, amados hermanos, hay tanto para aprender y de verdad que faltaría el tiempo, no alcanza. Tenemos, bueno, una hora para hacer el video y bueno, voy a concentrarme un poco sobre lo que es la palabra de sacerdocio, sobre lo que significa las vestiduras. Creo que es para empezar una base para que tengamos conocimiento, porque realmente, pues, como digo, no podemos enseñar todo. Acá hay mucho para enseñar en los colores, en por qué los lilos están torcidos, por qué el sacerdote puede mezclar, vestir cosas que están mezcladas cuando los israelitas no podían. En fin, hay tanto, tanto para aprender. Y es por eso que año tras año estudiamos las parashot, porque realmente en un año no podemos estudiarla toda por completo. Pero bueno, como dije, yo voy a concentrarme un poco en lo que es el sacerdocio, lo que significa la palabra para sacerdote, y también vamos a ver en realidad todo lo que nos habla esta porción sobre las vestiduras, que voy a enseñarles de primera, que vamos a ver en el hebreo. Vamos a ver aquí la palabra kohen, la palabra para sacerdote. Ahí les voy a poner en toda la pantalla para que lo vean primero. Ahí está, esa es la palabra para sacerdote, kohen, sacerdote. Ahí le puse varios pasajes y un pasaje que lo vamos a analizar en el hebreo, porque quiero que entiendan y vean en realidad lo que significa kohen, ¿ok? Así que vamos a ver, primero que le puse fue Bereshit 14, 18. Y como vamos a ver que en realidad esta palabra sacerdocio, para kohen, para sacerdote, no está limitado a los levitas. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, para que entendamos un poco acerca de este ministerio de los sacerdotes y cuál es la labor que ellos tienen que hacer. Y como dije, no está limitado a los levitas. O sea, en sí, esta misma palabra hebrea, no la vamos a encontrar que no está limitado solamente a los levitas. Entonces, le dije, la primera es Bereshit 14, 18, y esto se trata de Melquisedec. Dice, pero Melquisedec, rey de Shalem, sacerdote, cohen del Dios Altísimo, el Elión. Perdón, entonces sacó pan y vino. Así que estamos viendo acá que hay un primer cohen que no es levita y sin embargo es un sacerdote. Este es Melquisedec. Bueno, sabemos el misterio que tiene Melquisedec. Después vamos a ver a Bereshit 41, Génesis 41-45. Vamos a ver lo que dice la palabra del Eterno. Dice: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Cohen, cohen de On, ¿ok? Entonces José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Así que estamos viendo acá que la misma palabra cohen está utilizada para un sacerdote que no es levita, ni siquiera pertenece al pueblo de Israel, ¿ok? Y después le puse otro pasaje que es el que vamos a ver en el hebreo, porque así vamos a ver que en verdad, como yo les digo, el sacerdocio no está limitado a los levitas, ¿ok? Eso es a veces que nosotros no analizamos, ¿ok? Segunda de Samuel, Shmuel Bet, vamos a ir al capítulo 8 y el verso 18. Y la palabra dice: Benaías ben Yohaida estaba a cargo de los cereteos y de los peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. ¿Ok? Estamos viendo, miren, la textual, como hemos visto acá, ha traducido que los hijos de David eran los príncipes. Pero yo se los voy a mostrar el hebreo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a leer hebreo, amados hermanos. Porque así podemos constatar lo que un maestro está enseñando. Porque yo, y por eso hice la clase de hebreo, de verdad, para lanzarlas a través de Teshuvah, para que ustedes puedan tener conocimiento de la lectura y ustedes puedan comprobar cuando nosotros enseñamos. Porque no tienen que creer a los maestros, como dice Rico, tienen que creer lo que está escrito. Entonces, para que ustedes puedan comprobar lo que yo les estoy mostrando, tienen que haber aprendido a leer el hebreo para que puedan ver. Así que vamos a poner en toda la pantalla. Ahora sí vamos a leer todo este pasaje. Dice: Ubenayahu, que es lo que han traducido acá como Benaía, pero su nombre es Benayahu. Dice: Ben Yehuyada, hijo de Yehuyada, dice: Bejaquereti, y acá lo han traducido los cereteos, que son los queretis, dice en la segunda línea, dice Bejapeleti, y los peleteos, que es en realidad, dice Ubenei David, y los hijos de David, miren en la última línea, se los puse en rojo, Kohanim Hayu,
sacerdotes fueron. Acá los han traducido como príncipes, y esto es un error, porque acá no está la palabra príncipes, está la palabra Kohanim. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Sabemos que los hijos de David no podían ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque son de la tribu de Judá. Y el sacerdocio no es de la tribu de Judá. Pero lo que pasa es que tenemos que entender que la palabra Kohen es un ministro. Un ministro, eso es lo que significa. Y es por eso, como les dije yo, que esa misma palabra para sacerdote no está limitado a los levitas, sino está limitado a una persona que ejerce el sacerdocio, el ministerio de ser intercesor entre Dios y el pueblo. Porque realmente eso es lo que es el sacerdote, es el que intercede entre Dios y el pueblo, ¿okay? Pero tenemos que entender cuál es la responsabilidad de ese ministro, vamos a decirlo así, de ese ministerio, de ese ministro de ser sacerdote de el Yon, como era Melquisedec, del Dios Altísimo. Y aquí es donde vamos a leer dos pasajes y vamos a entender la verdadera responsabilidad del sacerdote, porque siempre hemos pensado en los sacerdotes encargados de los sacrificios y todo eso, pero en realidad vamos a entender que el sacerdote es algo más que eso. Porque es interesante cuando nosotros en el hebreo vamos a ver los derivativos de la raíz o las otras palabras que comparten la misma raíz padre, por ejemplo. En este caso, vamos a ver una que significa que tiene la raíz padre de Cohen. Cuando hablo de raíz padre se refiere a dos consonantes. En este caso, la Kaf y la Nun, porque Cohen es Kaf, Hey, Nun. Entonces vamos a ver ahora una que comparte esta misma raíz padre, es decir, la Kaf y la Nun, y vamos a ver lo que significa. Y esto nos va a ayudar a entender quién es un sacerdote o un ministro, ¿ok? Es una persona que ha estado establecida, que está firme y que está listo. En otras palabras, le voy a poner toda la pantalla para que lo puedan ver. Esta persona ha recibido un llamado y el Eterno lo ha puesto en un ministerio firme, pero tiene que estar listo a cumplir ese ministerio que el Eterno ha llamado. Vamos a ver, el primero que les puse es Bereshit 41:32, Génesis 41:32. Y la palabra del Padre, la palabra del Tohaba Kadosh, dice, Génesis 41:32, dice: en cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, es porque el asunto está determinado por Elohim y Elohim se apresura a ejecutarlo. Está determinado, está establecido, kun, ¿ok? Esto es lo que tenemos que entender, que esta es la palabra, como dije, derivativo o que comparte la raíz padre de la palabra para sacerdote. Después le puse otro pasaje, Josué, Yeshua. Yeshua 3:17, Josué 3:17. La palabra dice: y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Yahweh se pararon en lo seco, firmes, ahí está, firme, en medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba en seco, hasta que la nación entera, perdón, entera terminó de cruzar el Jordán. Así que estamos viendo acá los sacerdotes, cogen, dice, firme, estaban establecidos, estaban firmes en el medio cuando estaban cruzando. Y después le puse una última que es Deuteronomio 32:6, y después vamos a ver una frase en hebreo para que nosotros podamos entender esto del sacerdocio. Le dije Devarim 32:6, es la que vamos a leer ahora. Dice: así pagáis a Yahweh, pueblo necio e insensato, ¿no es él tu padre que te creó? ¿No te hizo él y te estableció? Te puso firme, te preparó. Es lo que el Eterno estableció al pueblo de Israel. Él, nuestro Padre, nos ha establecido con un propósito, y un propósito únicamente. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando el Eterno saca a los hijos de Israel, de Mitzrayim, de Egipto, antes de que se determinara que los levitas fueran los que iban a ser verdaderamente encargados del sacerdocio, el Eterno llamó al pueblo de Israel a que sean todos, todos, todos sacerdotes. Ahí le voy a poner en el hebreo. Bueno, vamos a leer esto en el español, después lo vamos a ver en el hebreo, aunque está prácticamente, literalmente está lo mismo. Shemot 19:6, estamos viendo que el pueblo se está preparando antes de la entrega de la Torá. Ya el Eterno va a entregar la Torah y les dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. ¿Ok? Pero vamos a verlo en el hebreo. Dice: Ve'atem, y ustedes, tiyuli, serán para mí. Y la segunda línea dice: Mamlejet Kohanim,
Un reino de sacerdotes. Ahí está, Kohanim. La misma palabra para Koh, empezó en plural. Sacerdotes. Y la última línea dice, Begoy Gadosh. Goy Gadosh. Una nación santa. Porque la palabra Goy es nación. Sabemos que ya para el primer siglo, bueno, un Goy era entendido una persona que está fuera de los pactos, unos paganos, porque solamente por Israel es el que había aceptado el pacto. Pero la realidad es que Goy significa nación. Entonces ya vemos que de por sí, antes de la entrega de la Torá, el Eterno quería que nosotros fuéramos una nación real, un real sacerdocio. Y eso también lo vemos en Pedro, lo va a recalcar y va a decir, nosotros somos un real sacerdocio. O sea que este mismo mensaje va a estar llegando hasta el Brit Hadashá, hasta el nuevo pacto. Y eso es lo que somos. Entonces por eso es que todas las personas sin necesidad de ser sacerdotes, cohen o leví, nosotros tenemos una responsabilidad. Sobre todo el varón. El varón tiene que ser el sacerdote de su hogar, eso lo sabemos. Pero también todos nosotros, todo el pueblo de Israel, todo el creyente, es un sacerdote, es un ministro. ¿Por qué? Porque esa labor tenemos de ser de esos ministros del reino, de compartir la palabra, de ayudar a las personas, de verdad, de cumplir el propósito para el cual hemos sido creados en este reino del Eterno. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Así que en realidad, todos nosotros, amados hermanos, hombres, mujeres, niños, niñas, desde pequeños, porque el Eterno hasta a través de niños se puede predicar el Evangelio. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que niños son los que asisten a las congregaciones y son ellos los que traen después a sus padres? Así que el Eterno no hace excepción de personas y todo el que tiene un corazón dispuesto a estar establecido, a estar firme, a servirle, a estar listo para ese llamado, el Eterno lo va a usar como un sacerdote. Esto es de verdad increíble y a veces, pocas veces nosotros analizamos. Pero como les dije, tenemos que ver cuál es la responsabilidad mayor que tienen los sacerdotes, porque siendo un ministro del Eterno hay una responsabilidad muy grande para ellos. Y vamos a leer acá dos pasajes. Primero vamos a ver Malaquías. Malachi 2, 4, 9. Malaquías es el último libro de la Torah, del primer pacto, bueno, el último, dice Malachi 2, Malaquías 2, del verso 4 al 9. La palabra del Eterno dice: Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Yahweh Sebaot. Acá está hablando de Leví, ¿ok? Pero vamos a ver cuál es la labor de los sacerdotes, dice. Mi pacto con él era vida y paz. Se lo di por temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre. Ahí está la clave. Un sacerdote tiene que tener temor y tener reverencia del nombre del Eterno. Dice el verso 6. La ley de verdad. Torah Emet, la ley de verdad, estaba en su boca y no había injusticia en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo e hizo volver a muchos de su iniquidad. Wow, imagínense, esa es la labor sacerdotal. No solamente esto, vamos a ver, tener la Torah Emet, pero hacer que a través de esa Torah Emet, esa palabra de verdad, las personas puedan dejar su iniquidad, que es la transgresión de la Torah, y puedan regresar al pacto, puedan regresar las palabras del Padre. Esa es la razón porque el Eterno levanta ministros para que pueda ayudaros a esas personas a verdaderamente a regresar al pacto, a guardar esa Torah preciosa del Eterno. Dice el 7, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Jojma. Este espíritu de Jojma es un sinónimo de Torah, quiero que sepan. Así que dice, porque la Torah, ahí está, la ley o la Torah se ha de buscar de su boca, pues es el mensajero de Yahweh Sebaot. Wow, ¿saben lo que es cada mensajero? Malach, el ángel, el mensajero de Yahweh Sebaot. Pero vosotros os habéis apartado del camino, servido de tropiezo a muchos en la ley. Miren, esto es lo que estás acusando a los sacerdotes, dicen. Y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh Sebaot. Por tanto, yo también os haré despreciables y viles ante todo el pueblo, por cuanto vosotros no habéis guardado mis caminos. Y dice, y hacéis acepción de personas en cuanto a la Torah. ¿A qué les suena esto, amados hermanos? Cuando un ministro agarra y dice, no, la Torah es para los judíos, la ley es para los judíos, no para nosotros. Ustedes no tienen que guardar, ustedes pueden desobedecer y hacer lo que quieran. ¿Qué está haciendo ese ministro, ese sacerdote? Está haciendo acepción de personas en cuanto a la Torah. Porque la Torah es una, el número, dice bien claro, el número 15:15, si no me equivoco, es que dice que una sola Torah habrá para el extranjero y para el judío, para el israelita, que mora dentro de sus puertas. ¿Por qué? Porque las naciones gentiles, a través de la fe en el Mashiach, han sido injertados a la nación de Israel.
Ya no están aparte, son coherederos, co-ciudadanos. Eso es lo que explica Efesios capítulo 2. Hemos sido injertados a través de la fe en el Mashiach. Entonces el Eterno no hace acepción de personas. Es una sola ley para todo el que sea parte de este reino. Todo el que tenga nuestro Elohim como rey tiene que someterse a, como siempre le he llamado yo, a la constitución del reino, que es a la Torah. ¿Okay? Así que por eso vemos que realmente eso es la labor sacerdotal, poder predicar esas palabras preciosas de la Torah. Vamos a leer otro pasaje en otro de los profetas, en Josías, que es Oseas. Vamos a leer el capítulo 4. Este pasaje que es muy conocido, de hecho, en las iglesias cristianas, hasta los pastores la usan, pero tristemente nunca la leen completa. Vamos a leer. Dice Oseas, o Josías 4, 4, 6, dice: pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. ¿Cómo que está diciendo? Contigo, ministro, contigo, pastor, contigo, que haces esta labor sacerdotal, es mi querella, es mi pleito. ¿Por qué dice? Por tanto tropiezas. Tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezará en la noche. Perecerá tu patria. Porque mi pueblo perece por falta, dice, de falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Esto es lo que todo el mundo repite. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿qué es lo que sigue, más o menos? Dice, por cuanto olvidaste la Torá de tu Elohim, la ley de tu Dios, dice, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué miedo, amados hermanos! ¡Qué miedo! De verdad que es una cosa increíble. Por eso que entendemos que el Eterno dice que visita la maldad de los padres a los hijos. Si nosotros como padres no enseñamos esa ley preciosa, esa Torá, o como ministros a las ovejas, a la congregación, a los hermanos que nos siguen, si nosotros no enseñamos esa Torá, estamos poniendo en peligro a las generaciones venideras. Y esto es lo que nosotros pocas veces analizamos, amados hermanos. Y esta es la realidad. Como dije yo, nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, y nuestro mandato, sea cual sea, va a ser siempre predicar esa Torá preciosa, la constitución del reino, porque verdaderamente que el Eterno no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta es la labor de los padres, de los maestros, de los pastores, enseñar esa Torá. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de poder estudiar esas palabras preciosas, escudriñar las escrituras, leer, estudiar, meditar en ellas. Dice, como le dijo a Yeshua, a Josué, esta Torá no sea parte de ti, meterás en ella día y noche para que hagas prosperar tus caminos. Esa Torá preciosa es la que nos hace prosperar nuestros caminos. No es una maldición, es todo lo contrario. Tenemos que entender, verdaderamente, amados hermanos, que oye, yo digo de verdad a veces que cómo es posible que de verdad que el cristianismo esté tan velado sus ojos en esto conforme a la Torá. Y oremos, amados hermanos, oremos por nuestros hermanos, por los pastores, para que verdaderamente entiendan que verdaderamente la responsabilidad que tienen como maestros. Por eso que Santiago va bien claro, dice que no todos quieran ser maestros, porque dice que la lengua es un incendio, que es un fuego que provoca un incendio en la tierra, que pone en peligro la creación. Porque el mundo entero está sostenido por las palabras del Eterno. Y cuando nosotros cambiamos la palabra del Eterno, estamos poniendo en peligro la creación. Por eso que este mundo va a terminar como va a terminar, siendo quemado y castigado. ¿Por qué? Porque verdaderamente le dieron la espalda a las palabras de la Torah. Y es las palabras del pacto las que de verdad que sujetan y nos mantienen firmes. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Okay? Así que vamos a ver ahora también otra palabra. A ver, ¿no estamos? Otra palabra importante de para el sacerdote, porque en realidad hay algo que quiero que entiendan. Estamos viendo que el sacerdocio, como dije yo, es una responsabilidad de todos los creyentes, pero nosotros tenemos que entender que hasta los mismos sabios enseñan que las personas que enseñan Torah, todas las personas que enseñan Torah, están haciendo una reparación en el mundo, ¿ok? Es reparar, enderezar el mundo. Os voy a poner en toda la pantalla para que vean esta imagen, ¿ok? Esto es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros de verdad hacemos a las personas dejar de transgredir la Torah, realizar su iniquidad a esas palabras del pacto, a la Torah preciosa del Eterno, estamos ayudando a reparar, enderezar el mundo. Si bien es cierto, la palabra Tikkun Olam no exactamente tiene la raíz de
Tiene el mismo sonido, tikkun, pero es con kaf, es, no es con kaf, ¿ok? Con la kaf. Entonces, pero tomen el sonido es igual. Pero sí hay otra palabra que quiero que compartirla con ustedes para que vean también. Otra palabra que tiene el derivativo de la raíz padre de sacerdote es la siguiente. Y vamos a ver de verdaderamente qué interesante porque es exactamente lo que un sacerdote tiene que hacer, ¿ok? Vamos a ver la palabra taján, taján. Ahí ven que es la palabra, tiene la taf por delante, pero tiene también la kaf y la nun, ¿no? Okay, así que vamos a leer. Eso significa pesar, sostener, enderezar. Y es lo que vamos a leer varios pasajes que nos van a ayudar a entender la responsabilidad, que es verdaderamente enseñanza Torah preciosa del Eterno. La primera que vamos a leer está en Shmuel Aleph, primera de Samuel 2:3. Primera de Samuel 2:3. La palabra del Eterno dice. Dice, no multipliquéis palabras altaneras, ni salga arrogancia, sí, ni salga arrogancia de vuestra boca, porque Yahweh es Dios de sabiduría. Ok, acá estamos viendo, Yahweh es Dios de sabiduría. Acuérdense que la palabra sabiduría tiene que ver con la Torah. Dice, y él sopesa las acciones. Sopesa las acciones. ¿Cómo nos comportamos? ¿Estamos guardando sus mandamientos o no estamos guardando sus mandamientos? Después le puse Tehilim, Salmo 75:3. Salmo 75:3 y las palabras de la Torá dicen 75:3 dice cuando se derrita la tierra y todos sus habitantes, yo mismo sustentaré sus columnas. Sostener, sustentar. O sea que estamos viendo que esta palabra que tiene que ver con cómo se llama, con la raíz de sacerdote, tiene que ver algo con pesar. Porque verdaderamente sabemos que si ustedes vieron para allá que yo hice Mishpatín, bueno, tenemos que entender que en verdad son los juicios que es a través que el sacerdote tenía que juzgar, porque eso es lo que era la labor sacerdotal. Verdaderamente estaban en la corte de juicio, tenían que de verdad juzgar al pueblo. Y ahora tenemos la última que les voy a poner, que es Ezequiel 18:25, y esta es la que vamos a ver en el hebreo. Porque vamos a ver, increíble como que esta labor como dije, de Tikkun Olam tiene una relación con el sacerdote, porque en realidad es enderezar los caminos, ¿ok? Y Ezequiel 18:25. Y la palabra dice, y si decís, no es recto el camino de Adonai, oíd ahora, oh casa de Israel, es mi camino el que no es recto, no son vuestros caminos los que son torcidos. Entonces acá estamos viendo algo enderezado, algo recto o algo torcido. Vamos a leerlo toda la pantalla, ponerlo toda la pantalla para leer el hebreo. Dice, ve a Marten, y dijeron, y ellos dirán, o ellos dirán, bueno, en realidad está así. Dice, Lo yitajen derech Adonai, imagínense qué atrevidos, no son rectos, no son sostenidos, no están enderezados los caminos de Adonai. Y miren lo que dice la segunda línea. Dice, Shimuna Beit Israel, escucha ahora, casa de Israel. Haderech lo yitajen. Hadarji, perdón, es Hadarki, que es decir, el camino de ustedes, lo yitajen, no está sostenido, no está enderezado, no está recto. Y la tercera línea dice, Halo derheijem lo yitajenu. ¿Acaso no son sus caminos? Ahí está el camino de ustedes, el que no son derechos, el que no están enderezados, el que no están rectos. Y esta es la realidad, amados hermanos. ¿Cómo nosotros podemos pensar que nosotros estamos en el camino recto, que nuestros caminos son derechos, que estamos correctos, cuando nosotros no guardamos la Torá del Eterno? Y esto es lo que tenemos que entender. Caminar por ese camino precioso, ese camino recto, es guardar sus mandamientos. Por eso no te debes apartar ni a la derecha ni a la siniestra, sino ese camino precioso, recto, enderezado, que sostiene, que nos levanta, que nos mantiene, son las palabras del Eterno. Y esta es la labor sacerdotal. Todo ministro tiene que hacer eso. Tiene esa labor, esa responsabilidad, no solamente de enderezar y atraer a otros al camino, este camino precioso, este camino recto, a este camino donde no hay torceduras, donde no hay verdaderamente errores y equivocaciones porque guardamos los mandamientos del Eterno. Y esto nos falta a nosotros, de verdad, amados hermanos, aprender tanto porque es una responsabilidad muy grande. Nosotros escuchamos las palabras del pacto y que están en rebelión y no querer oírlas. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos ayude a volver a rezar esas palabras preciosas del pacto. ¿Okay? Así que bueno, vamos a ver ahora, aprender sobre las vestiduras. ¿Qué significan las vestiduras? Porque como leímos al principio, yo leí sobre las vestiduras.
escrituras. Y aquí vamos a aprender algo, un concepto hebraico, porque realmente este es uno de los errores grandísimos también que tienen tristemente nuestros hermanos cristianos. Y es entender esto, amados hermanos, ¿ok? Lo que significa las vestiduras vamos a ver, pero verdaderamente lo que sucede cuando nosotros no tenemos esas vestiduras. En la mentalidad hebrea vamos a ver que la palabra para vestiduras, que es beget, tiene que ver con guardar los mandamientos, ¿ok? Por eso es que con esas palabras que antes en la letra Torah le dijo lavar sus vestidos, ¿ok? Está diciendo, prepárense a guardar mis mandamientos, porque las vestiduras tienen que ver con los mandamientos. Quiere decir que cuando yo obedezco los mandamientos, estoy vestida de mandamientos. Y esto es bien interesante, porque por eso que, por ejemplo, Adán y Eva, cuando ellos desobedecen, no guardan el mandato del Eterno, se sienten desnudos, sin ropas, ¿ok? Eso es algo que quiero que entiendan. Así que vamos a leer varios pasajes que le puse de vestiduras y después vamos a ver la misma palabra, lo que tiene dos, es un, acuérdense, yo les he enseñado que las palabras de la Torah tienen como dos lados, un lado positivo y un lado negativo, ¿ok? La misma palabra, por ejemplo, que davar, la palabra, si no la guardas, se convierte en deber. Deber es una peste. Y eso que tenemos que entender, el hebreo tiene esos dos lados. Porque por eso dice que es una espada de doble filo. ¿Okay? Entonces vamos a ver, el primero que les puse está en Shemot 28.2, que es lo que leemos ahora. Bueno, que las vestiduras tenían que ser para gloria y esplendor. ¿Okay? Eso ya lo sabemos. Ezequiel 16.16. Vamos a ir a Yehezkel 16.16. Y ahí vamos a ver cómo se refiere a las vestiduras. Y vamos a entender de qué se trata. Porque si nosotros no de verdad hacemos esta relación, nosotros no podemos entender el mensaje de las palabras del Eterno. Yehezkel 16.16. Dice, y tomaste de tus vestidos y te hiciste lugares altos de diversos colores y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni nunca más sucederá. Imagínense, está hablando de las vestiduras, está hablando de que le fuiste infiel, dice que fuiste una adúltera, fornicaste en los lugares altos y nosotros sabemos que de verdad eso es lo que hicieron cuando se apartaron, siguieron otros dioses y en todos los lugares altos de verdad se prostituyeron. Así que estamos viendo acá que las vestiduras tienen que ver con prostitución. ¿Por qué? Porque se apartaron del pacto. Después les puse un pasaje más que está en el profeta Joel. Vamos a ir a Joel. Joel 2.13. La palabra dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos a Yahweh, nuestro Dios, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia, y se consuela, y se conduele de la desgracia. Miren, amados hermanos, esto es increíble. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿De qué nos sirve a nosotros a veces, verdad? Esa es una práctica que había antes, ¿no? De rasgar sus vestidos. Pero lo que el Eterno quiere entender, esas vestiduras, cuando está diciendo rasgar sus vestiduras, rasgar su corazón, es lo que quiere, que haya un cambio, que ese corazón esté quebrantado, que verdad ame esos mandamientos, que podamos verdaderamente guardar su palabra para podernos vestir de esos mandamientos preciosos. Y cuando nosotros no guardamos esas palabras, ahí sí que estamos en peligro. Porque miren, amados hermanos, esta palabra, se va a poner en toda la pantalla para que lo vean ahora. Estas son las vestiduras sacerdotales, vemos que la palabra es beget. Miren lo que dice la concordancia Strong 899. Y miren, la raíz es bagat, que significa engaño, traición. Engaño, traición. Y como estamos entendiendo, sí, nuestras vestiduras representan, si, o mejor dicho, si los mandamientos, guardar los mandamientos representan las vestiduras, cuando yo no guardo los mandamientos, estoy vestido de traición y de engaño. Porque por eso les puse esta misma palabra, baguette, bagat, van a ver cómo está traducida o cómo la han puesto en las escrituras. La primera que vamos a leer está en el Tejilim, el Salmo 119, 158. Y la palabra del Eterno dice, veo a los traidores y me repugnan, porque no guardan tu palabra. ¡Wow! ¿Se imaginan? Ahí está claramente. Esta palabra, bagat, que tiene que ver con vestiduras, con beguet, son traidores. Traidores porque no guardan la palabra. Después le puse Josía, Oseas, vamos a ir a Oseas, Oseas 6.7. Oseas 6.7. La palabra del Eterno dice, ellos como Adán quebrantaron mi pacto, allí me fueron infieles. A ver, espérense, o sea, sí,
Exactamente, ok. Entonces vamos a ver acá, por eso la palabra ha sido traducida como infieles, ok, como Adán. Acuérdense, acá entonces estamos viendo ya una relación de lo que yo les dije. Acuérdense, ellos desobedecieron el mandamiento, el mandato, y que se vieron desnudos, ok, porque esa es la realidad, porque mientras que ellos obedecieran, ellos estaban vestidos, se sentirían vestidos. Y vamos a verlo en el hebreo, porque acá es donde verdaderamente comprobamos las palabras que yo les estoy diciendo. Dice, Behemá que Adán. Y ellos, como Adán, que es como Adán, dice, Abru Berit, cruzaron la palabra de Ibrit, porque un hebreo es una persona que ha cruzado al otro lado, pero ellos se fueron para el otro lado, es decir, cruzaron del pacto, salieron del pacto y se cruzaron del pacto, dice, Sham, dice, Bagdu Bi, Sham, allá, es lo que hicieron, o sea, en el otro lado, es que fueron, me fueron infieles a mí, ¿por qué? Porque se vistieron de otras vestiduras, porque esta misma palabra significa las dos cosas, amados hermanos, miren, es increíble, verdaderamente, por eso le digo que es tan precioso poder ir al hebreo y entender de verdaderamente cómo está relacionado todas estas palabras que nos abre tanto los ojos que podemos ver la verdad. Y es por eso que verdaderamente en esos tiempos yo digo que el Eterno en su misericordia y su gran amor es que ha permitido que estos últimos tiempos antes de la venida de nuestro Mashiach, el pueblo, las ovejas están escuchando la verdadera voz de nuestro Mashiach de Israel, de nuestro Mashiach judío, de nuestro Mashiach, el Mesías del pueblo de Israel. Estamos entendiendo que somos parte de la nación de Israel, estamos regresando a la Torá, a los pactos, a la promesa, a las fiestas, a los Moedim, entendiendo que nuestro Elohim es uno que no cambia, que no hace excepción de personas. Y eso es lo que nosotros, de verdad, que es la misericordia grande del Eterno, es la que se mover del Ruach en estos tiempos. Y nosotros debemos sentirnos honrados. Todos los que han entendido, siéntanse honrados, amados hermanos. De verdad, denle gracias al Eterno, que el Eterno, de verdad, pudo revelarles todo eso y que ustedes, de verdad, pudieron regresar y poder obedecer esas palabras preciosas. Porque tristemente, amados hermanos, sí cuesta, pero no es un camino fácil, porque lógicamente sobre todo cuando somos sinceros en guardar los mandamientos y enseñar a otros, el mundo entero va a venir en contra de nosotros, porque nos vamos a ver en contra de nuestra familia, no vamos a querer celebrar las fiestas paganas, es decir, vamos a tener un conflicto tremendo, pero esto es algo que ese es el costo de verdaderamente de ser fieles al pacto. Sí nos va a tener que costar, porque este pacto es, no crean que es fácil, el camino, la renovación del pacto a Yeshua le costó su vida, y nosotros también tenemos que cargar ese madero y verdaderamente ser fieles a ese pacto. Bueno, ahora vamos a aprender ahora sobre un poco sobre estas vestiduras, como ya les dije, bien es cierto, representan los mandamientos, guardar los mandamientos. Y de hecho, vamos a ver algo, porque como les dije yo, es bien triste que las traducciones sean tan pobres. Y vamos a ver acá, amados hermanos, que verdaderamente ustedes van a comprobar lo que yo les estoy diciendo, cómo verdaderamente las vestiduras tienen que ver con los mandamientos. Vamos a leer un pasaje que está en Apocalipsis, ya al final del libro de Hit Galut de Apocalipsis 22:14. Yo quiero que sepan algo, amados hermanos. En los textos griegos, para empezar, todo lo que está en el griego del Brit Hadashá, no hay originales. ¿Okay? No hay originales. Las copias más antiguas dan desde el cuarto siglo. O sea que no hay nada del primer siglo ni del segundo siglo, sino los más antiguos que se encuentran son del cuarto siglo, del 300 y pico, por ahí que se encuentran. Y tenemos que entender que hay una cantidad de variedad de textos griegos. ¿Okay? La Iglesia Católica es la que tiene todos estos, y de verdad que hay muchos nombres que les han dado los textos, al Textus Receptus, al Textus no sé cuántos, y aquí y allá. Hay muchos textos griegos que tienen, hay variación en las palabras. Entonces, yo les voy a enseñar ahora por eso este pasaje, que vamos a ver cómo lo traducen en la textual. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar a la ciudad por las puertas. ¿A qué ciudad? A la nueva Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Pero yo les voy a enseñar que realmente hay, si ustedes van a las Biblias más antiguas, y yo les recomiendo, por ejemplo, hay una Biblia antigua que es la Reina Valera del 1909, me parece que es. Esa es buena, que tiene mejores traducciones, ¿ok? Lo que pasa es que están con un idioma antiguo. Por supuesto, la mejor que encontramos en español es la Biblia de los. Y eso lo pueden encontrar no está en la venta. Creo que en España de repente la venden, pero es muy difícil comprarla. Pero sí la encuentran en línea. O sea, ustedes pueden ir al internet y pueden encontrarla. Y esto es increíble, porque ahí vamos a ver realmente que, como les digo, hay Biblias. Ustedes pueden busquen muchas Biblias y vean cómo ha sido traducido este pasaje que le estoy leyendo aquí. ¿Okay? Y van a ver que otras Biblias, las más antiguas, van a haber traducido, no de esta forma, sino dicen, no, van a haber traducido
traducido de esta manera: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar a la ciudad de las puertas. ¿Y por qué? Porque esto es increíble, hasta en el griego tiene similitud lo que es los mandamientos con las vestiduras. Miren, esto es increíble. Se lo ponen en toda la pantalla para que lo vean. Miren. Ok, dice, miren. Plumontes tas stolas auton, que significa lavan sus ropas de él. ¿Ok? Los que lavan sus ropas de él. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Pero sin embargo, miren, muy similar la palabra para mandamientos. Miren lo que dice. Poyontes, la segunda que está abajo, dice poyontes tas entolas autou, ¿ok? Que hacen sus mandamientos de él. Así que estamos viendo que acá que hay una similitud muy, 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 muy similar. Estolas entolas, suena muchísimo. Y las dos es plunontes, lavan, y poinontes, que hacen. O sea que eso se cree, amados hermanos, que esto es casualidad, es una casualidad. Y verdaderamente que a mí me sorprende que hasta el griego tenga esto. Y es por eso que ustedes de verdad les recomiendo, busquen varias Biblias. Vayan a buscar muchas Biblias, a ver cuáles son, de repente la King James Version, que es la antigua en americana, creo que sí lo ha traducido, creo, como guardar mandamientos, no estoy segura, pero les recomiendo que busquen y entiendan. Entonces, acá estamos viendo la misma prueba que las vestiduras tienen que ver los mandamientos, lo encontramos en el Brit Hadashá y sobre todo al último, el libro Hit Galut, en el libro de Apocalipsis ya al final. Y lo que dice es, bienaventurados, benditos, bien lo que dice, es increíble, bienaventurados los que guardan sus mandamientos o que tienen esas vestiduras, porque sus vestiduras son los mandamientos del Eterno, porque van a poder entrar, van a tener acceso al árbol de la vida y van a poder entrar por esa ciudad. Así que, amados hermanos, nosotros no nos engañemos, porque verdaderamente el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre, y su pueblo será el que verdaderamente aceptó el pacto, que es la Torah, el pacto, el Shabbat, que es parte del pacto, y de verdaderamente entender que esos son los que van a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Somos Israel, por eso que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. ¿Y los nombres de las puertas cuáles son? Los nombres de las tribus de Israel. Ahí no hay puertas para evangélicos, no hay puertas para protestantes, no hay puertas para bautistas, no hay esas puertas, amados hermanos. Son las puertas del nombre de las tribus, quiere decir que nosotros pertenecemos a Israel. Y ahora, como le dije yo, esto es bien interesante porque acá hay un error increíble, increíble de ver cómo, ¿verdad?, evidentemente la Iglesia cristiana ha interpretado que la armadura del Eterno sea un escudo o una vestidura romana. Esto es increíble. La armadura del Eterno es hebrea, amados hermanos, no romana. Y esto es lo que tristemente siempre, ustedes pueden buscar las imágenes cuando habla de Efesios, van a ver que todos le presentan a un soldado romano. Vamos a leer el pasaje, Efesios 6, 10, 18. Vamos a verse las vestiduras, porque estamos hablando de las vestiduras. Entonces, acá nos va a enseñar cuáles son esas vestiduras. Mira lo que dice, Efesios 6, 10, 18. Dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes del mundo, de las tinieblas, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos del maligno. Dice, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, miren, amados hermanos, yo lo que quiero que entiendan es esto. Estas vestiduras del Eterno no son de un sacerdote romano. Está presentándonos a las vestiduras sacerdotales, que las vestiduras que debemos tener cuando guardamos sus mandamientos. Porque por eso dice, mira, revestidos de la armadura de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra los principados. Quiere decir que si yo de verdad no estoy con esas vestiduras, esos mandamientos, que lógicamente soy dardo al enemigo. Pero si yo guardo sus mandamientos, ese enemigo no va a poder tocarme. ¿Y cómo yo les puedo comprobar que se trata de las vestiduras sacerdotales? Vamos a ver un pasaje que está en Yeshayahu, Isaías 59, 16, 17. Isaías 59, 16, 17, la palabra eterna dice, vio que no había nadie, se asombró de que no hubo quien se interpusiera, por lo que su propio brazo le dio la victoria.
Y su misma justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia, con el yelmo de su salvación en su cabeza. Se vistió con vestiduras de venganza y se cubrió de celo como de un manto. ¡Wow! Acá estamos viendo, mire, esto es increíble, porque estamos viendo acá que el Eterno está con estas vestiduras porque él es sacerdote. Se trata también de Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, y está con estas vestiduras sacerdotales. Es lo que tienen que entender. Y de hecho, hay un libro, amados hermanos, que es un libro apócrifo, que se trata la sabiduría de Salomón, que esto circuló mucho en el primer siglo. De hecho, se cree que fue escrito en Alejandría por los judíos helenísticos, ¿ok? Y hay disputa en que qué tiempo se escribió. Se cree que 200 años antes de la era común o en el primer siglo, hay su diferencia. Pero quiero que entiendan, esto es interesante porque este libro, si bien es cierto, circuló en el primer siglo. Quiere decir de que Rab Shaul los conocía, como hay muchos libros que de verdad ellos, por eso que ellos conocían, por eso que encontramos mencionado el libro de Enoch, en el libro de Jubileos y muchos, muchos otros libros que ellos conocían. Vamos a poner toda la pantalla para que lo podamos leer. Dice: el Señor tomará su celo como armadura y armará toda la creación para repeler a sus enemigos. Se vestirá con la coraza de justicia y juicio verdadero en lugar de un casco, y tomará la santidad como un escudo invencible. Su ira severa afilará como espada, y el mundo ha de luchar con él contra los insensatos. Sabiduría de Salomón 5, 17, 20. Como verán, esto es muy similar a lo que está hablando Rab Shaul. Pero de hecho, entendemos que hasta en el libro Los Macabeos también encontramos un pasaje similar. Vamos a leerlo. Ahí se lo voy a poner en la pantalla. Dice: él, Eleazar, conquistó a los sitiadores con el escudo de su razón devota. Por lo tanto, pongámonos toda la armadura de dominio propio. Ahí están estos dos pasajes. Uno está en el cuarto de Macabeos 7:4 y 13:16. Entonces, estamos viendo, amados hermanos, que, ¿verdad? Como dije yo, acá está viendo bien claro. La armadura, la vestidura, es el escudo, la justicia, todas estas cosas que habla Efesios. Y es por eso que Rab Shaul habla muchísimo, muchísimo de las vestiduras. No solamente este pasaje de Efesios, sino vamos a ver en Romanos, el libro de Romanos también menciona, Romanos 13. Vamos a leer dos pasajes donde él menciona las vestiduras. Se me está acabando el tiempo, vamos a avanzar. Romanos 13, 12, 13, dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua HaMashiach, y no proveas para satisfacer los malos deseos de la carne. Vestidos de Yeshua. Nosotros tenemos que estar vestidos. Yeshua nunca quebrantó la Torah. Nosotros tenemos que vestirnos de Yeshua, no guardando sus mandamientos sin quebrar la Torah. Después Efesios, en Efesios también hay otro pasaje que habla también de las vestiduras, no en el capítulo 6, sino en el 4, y dice, 4:21, dice: si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Yeshua. ¿Cuál es la verdad que está en Yeshua? Su palabra. Esa es la verdad que está en Yeshua. Dice: en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así estamos viendo, claro, tenemos que desechar este cuerpo, este huerto, estas vestiduras que tenemos de traición, de engaño, de desobediencia, y vestirnos en obediencia, vestirnos con las vestiduras de Yeshua, que nunca quebrantó la Torah. Dice: en justicia, en santidad de la verdad. Su palabra es verdad. Por eso Yeshua dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto es de verdad increíble, amados hermanos, porque hay algo que quiero que entiendan, lo que está transmitiendo Rab Shaul, bueno, Rab Shaul en el libro de Efesios, cuando habla de la armadura. Miren, vamos a ver estos pasajes. Esta armadura preciosa, esta vestidura, como tiene que ver con los mandamientos, pues lógicamente va a tener que ver con la palabra del Eterno. ¿Ok? Entonces vamos a leer acá, sobre todo, yo lo que traté de buscar fue casi todo lo que encontraba en el Salmo, en el Tejilim 119. Porque nosotros sabemos que el Salmo 119 tiene que ver con la Torá. Todo lo que habla el Salmo 119 tiene que ver con la Torá. ¿Ok? Entonces vamos a leer varios pasajes para que veamos todas estas palabras que encontramos en Efesios, que estar firmes, el vestido de la justicia, la armadura, el yelmo, salvación. Todo lo que nos habla esto, vamos a encontrarlo en lo que tiene que ver con la Torá. ¿Ok? Vamos a ver el primer pasaje que les puse acá. Vamos a leer Salmo 1:1. Dice: estad firmes. ¿Ok? Voy a ponerlo en toda la pantalla. Dice Salmo 1:1.
¿Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? ¿Ok? ¿Qué está diciendo? El que está en derecho, que está firme, digamos, dice, y segundo línea dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita día y noche. Será como un árbol plantado y junto corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Está firme, este está firme. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado el que no anda en consejos de malvados, sino que se deleita en la Torah de Yahweh. Es el cinto, dice, estar vestidos de cinto de la verdad. ¿Qué cosa es el cinto de la verdad? Salmo 119, 160. ¿Qué dice? La suma de tu palabra es verdad y el eterno todo el decreto de tu justicia. Aquí estamos viendo, ese es el cinto, la verdad. Toda tu palabra es verdad. La coraza, la justicia. Salmo 119, 142. Y dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah, verdad. Nuevamente nos lleva a la Torah. Anunciar las buenas nuevas. Dice, porque tenemos que estar vestidos para poder anunciar esas buenas nuevas. Que habla el profeta Yeshayahu. Isaías 52, 52. 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, vamos a poner la clamata de pie, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Pues vamos a continuar. El escudo de la fe, emuná. La emuná también tiene que ver con la Torá. Salmo 119, 123. Dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Acá estamos viendo que esa es la realidad, la emuná. A ver, déjeme ver que estoy diciendo, leyendo el correcto. Perdón, estoy leyendo el equivocado. Emuná es Salmo 119, 30. Ok, acá sí vamos a ver. 119, 30. Y dice, he escogido el camino de la fidelidad. Me he propuesto tus ordenanzas. ¿Ok? Estamos viendo acá el camino a la fidelidad, la emuná, es tus ordenanzas. El yelmo de salvación, 119, 123, el que leímos en antes. Después tenemos espada del espíritu, ruaj, también tiene que ver con la Torah. 119, perdón, le puse acá 143, 143, 10, 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por toda la tierra llana. ¿Ok? 143, 10, sí, estamos acá. Espada del espíritu. Entonces, esto es lo que es el espíritu, hacer tu voluntad. Por eso que nosotros tenemos que entender que haciendo su voluntad es porque nosotros estamos con el Espíritu Santo que nos guía por sus caminos. Y ahora esto es increíble, amados hermanos, porque imagínense que esta palabra Torah, en este Salmo 119, se presenta exactamente 24 veces, 24 veces. Yo les recomiendo, amados hermanos, se los voy a poner acá en toda la pantalla, miren. Acá hay todos los versos que les puse de lo que habla este Salmo 119 que tiene que ver con la Torah. En todos estos pasajes está la Torah, ¿ok? Yo les recomiendo que paren aquel video y lo puedan ver todos los pasajes. Precisamente por el tiempo que ya está, me está terminando, no podemos leerlos todos. Pero yo marqué algunos para leer, que son interesantes sobre la Torah, lo que hace la Torah. Dice el verso primero dice, cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la Torah de Yahweh. Conducta intachable entre sus ojos porque guardamos su Torah. Después el verso 29, mira lo que dice. Aparta de mí el camino la mentira y consígueme el favor de tu Torah. Mira, lo que es lo opuesto, la mentira y a la verdad. Porque su palabra es verdad. Mire, después le puse el verso 72. Vamos a ver el verso 72. Y dice, mejor me es la Torah de tu boca que millares de oro y plata. Mire el valor que tiene David, el Salmo David, que la Torah es preciosa, más valiosa que el oro y que la plata. Después le puse, vamos a leer el verso 97. El verso 97. La palabra dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Cuánto amo, mahafti tora teja, cuánto amo tu Torah, todo el día ella es mi meditación. Después le puse el 97, lo leímos, le puse el 142, vamos a ver el 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad, Torah emet, nuevamente. Después, por último, le puse el 174, anhelo tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. Mire, esa es la última
El último verso que menciona la Torá en el Salmo de Tehilim 119, que es de la Torá. Y ya en este último verso nos habla de, ¿qué nos habla? Dice, anhelo tu salvación, tu Yeshua, dice, y tu Torá es mi delicia. Y esto me hizo pensar, amados hermanos, interesantemente que los 24 versos anteriores que habla de la Torá son pasajes que exalta la Torá. Son 24 veces. Y esta 25 habla ya de Yeshua. ¿Y saben qué me llevó esto? Me hizo pensar y me llevó a esto, más hermanos, a los 24 ancianos que están delante del trono del Eterno. Imagínense, es increíble que encontramos en el libro de Gilgalut, Isaías, perdón, en el libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo porque miren cuál es la clave de estos ancianos. Miren lo que dice. Gilgalut 4. 1:6 dice, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estuve en el espíritu y he aquí un trono puesto en el cielo y en el trono uno sentado y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe de coralina y había alrededor del trono un arco iris semejante a su aspecto a una esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Y sobre los tronos, 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas y sobre sus cabezas coronas de oro. Estas vestiduras blancas, estos ancianos, estos 24, son los que guardan sus mandamientos y pueden estar dentro del trono. Miren lo que dice, del trono salen relámpagos y voces y truenos y delante del trono salen siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Es la menora con sus siete lamparitas, que son los espíritus. El primer ser viviente era semejante a un león, bueno, esto no vamos a leer. Dice este, pero ahí le puse 5:6 porque también nos enseña esto. Y en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, hay un cordero en pie como inmolado que tiene siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¡Wow! Esto me pareció increíble. Las 24 veces que aparece la Torá y la 25 que aparece está el nombre de Yeshua. Me llevó a este pasaje, a estos ancianos que están delante del trono, que tienen vestiduras blancas porque guardan sus mandamientos, son fieles al pacto y por eso que el 25 está el cordero. Ahí dice, se refiere a Yeshua y por eso que acá, después de los 24, vemos también ese cordero que está en medio del trono, en medio de los ancianos. Me pareció de verdadmente increíble, amados hermanos. Y de verdadamente, amados hermanos, que yo, como les digo, nos falta tanto, tanto aprender a poder entender la palabra de la Torah. El mensaje de la Torah es uno solo. Es guarda mis mandamientos, es obedece mis mandamientos. Ese es el problema que hubo en la humanidad y eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Verdaderamente ellos se llevaron sus instintos y siguieron de verdaderamente al espíritu de la bestia, de la serpiente, obedecieron a ella. Desde ahí el mundo ha vivido de verdaderamente, ha heredado toda esa desobediencia y esa transgresión de la Torá. Pero sabemos que el Eterno siempre, siempre se ha guardado un remanente fiel, un remanente que lo ama, un remanente que guarda sus mandamientos, un remanente que ama esa Torá preciosa. Por eso que, amados hermanos, miren, esto es increíble. Todo maestro, todo maestro, todo ministro, todo sacerdote, todo pastor, hay una labor que tiene que hacer, enseñar Torá. Si tú no eres ministro, si tú eres sacerdote, eres maestro y no enseñas Torá, estás en un gran problema, porque estás de verdaderamente llevando de verdad a la iniquidad, a la transgresión a los otros. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender verdaderamente la responsabilidad como maestros que tenemos que entender. Miren, esto es increíble, se los voy a poner en toda la pantalla y ya vamos a terminar con esto. Miren lo que dice. Oh, cuánto llamo tu ley, es meditación todo el día. Ma hafti torateja, kol hayom sijati. En realidad es todo el día es mi alegría. Ma ahafti torateja, cuánto amo tu Torah. Kol hayom sijati, todo el día es mi alegría. Por eso que todo maestro, moré o morá, tiene que enseñar Torah. Miren este pasaje, miren, lo pongo en toda la pantalla. Morá, morá, enséñame Torá. Es igualito, la misma raíz, porque viene de la misma raíz, yará, que tiene que ver con la Torá. Así que todo maestro, todo pastor, todo ministro, toda la persona que está al servicio del Eterno, porque eso es lo que Él quiere, que seamos un real sacerdocio, tenemos que estar con esas vestiduras de los mandamientos del Eterno. Y tenemos que enseñar la Torá preciosa, la Torá de justicia, la Torá que es buena, santa y de verdad que el Eterno no cambia.
Así que, amados hermanos, cada día que el Eterno nos ayude, de verdad, derrame su Ruach, su Espíritu Santo, que Él siempre nos está renovando, está cambiándonos y ayudándonos, de verdad, a reparar este camino precioso, que cada día podamos estar más vestidos de esas vestiduras preciosas, esas vestiduras blancas, que dice que es su novia, sin arruga y sin mancha. Así que espero que hayan disfrutado esta enseñanza y como siempre será de verdaderamente hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde y no se olviden de compartir con sus hermanos, con sus amigos, compartir Teshuvah en las redes sociales, orar por nuestro ministerio, por Teshuvah TV, por todos los maestros y por favor cuando puedan no dejen de apoyar a Teshuvah TV. Que el Eterno los bendiga, el Eterno los guarde. Shalom Aleichem.